deporte de la bocha. Se lo explico brevemente. Es un juego en el que usted participa intentando llegar con su bola en el lanzamiento a estar lo más cerca posible a la bola blanca. Ese es el objetivo, estar cerca a la bola blanca. Y a través de el lanzamiento, golpear además a las bolas rivales, que son cafés, como la suya, y ponerla lo más lejos posible de esa bola blanca. O sea, mientras usted esté más cerca de la bola blanca... ¿Mis bolas son siempre cafés? Sí, en la bocha sí. No, en la bocha estoy hablando. Sí, claro, ese es el color de las bolas. Entonces resulta, insisto, pero ¿de qué se ríe, Felipe? No. Bueno. Pero no le pare bolas a Felipe, siga. No, esa es la esencia del deporte. Ahí estamos viendo la imagen. Lanzamiento de la bola para quedar cerca a la blanca y alejar en su lanzamiento mezcla, y su toque. Es una mezcla de billar, sí, de bolos... ¿De tejo? Sí, también. Un poquito de puntería, sí, un poquito, pues. Exactamente. Porque es solamente deporte paralímpico, ¿verdad? Exactamente. Okay. Y en este caso ya tenemos, recuerde, dos medallas para Colombia en ese deporte. Yo con los hermanos. Es que no veo Lady, bolas blancas. Y Edilson Chica. Veo bolas azules, veo bolas rojas, no veo bolas cafés. Bueno, perdóneme, las bolas oscuras, discúlpeme, las bolas oscuras. Ah, hay una, ok. Sí, las bolas oscuras, el objetivo es ir a la blanca, quedar cerca a la blanca. Vale. Tenía razón, mi confusión era con el departamento de colores. Colorimetría, sí señor. 7:01, atención, se está complicando la situación en la autopista norte. Esta mañana ya hay bloqueos en la 170-175, que fue la razón por la que cancelaron y suspendieron actividades educativas en esos muchos colegios en el norte de Bogotá. Cristian Correa. Hola Néstor, sí, más temprano en este punto del norte de la capital del país la movilidad era relativamente normal, había menos flujo de que suele haber en las entradas y las salidas de Bogotá, esto entendiendo que probablemente los conductores y los usuarios del transporte prefirieron algunos en sus casos quedarse en sus casas y evitar los posibles traumatismos con los que se pretendía o los que podrían encontrarse sobre la vía, y en este momento ya está pasando, hace algunos minutos ya empezaron a congregarse en ese punto los conductores de vehículos de transporte especial, son esos vehículos que nosotros vemos que tienen las placas blancas, son los vehículos que están adscritos a empresas, a compañías, incluso en nuestro caso también a medios de comunicación. Esos vehículos ya se están asentando en ambos lados de la vía, uno sobre la 170 y otro sobre la 175. Hasta este punto todavía no han llegado los agentes de movilidad del distrito, que han hecho una labor muy importante intentando mediar en estos bloqueos que se vienen presentando ya desde ayer con mayor fuerza en la capital del país. El bloqueo, le digo Néstor, a esta hora, el de la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, se complica todavía más porque han llegado más vehículos de transporte especial y de turismo también hasta ese punto, por lo que las autoridades están intentando mediar a través de la vía de diálogo con los conductores que están ubicados y que están afectando la entrada y salida de los buses de la troncal o del portal, más bien, de Suba en este punto del noroccidente de la capital del país. Buscan esta mañana en Venezuela a Edmundo González, a quien el régimen, la Fiscalía de Maduro, porque todos, no hay separación de poderes, todos son el mismo, la misma almendra, todos son el chavismo. La Fiscalía le dictó orden de arresto y va a ser detenido seguramente en estas próximas horas. El mismo Maduro, que anticipa la Navidad, toma decisiones cada vez más fuertes contra la oposición. Esto es lo que defienden quienes defienden a Maduro. 7:04, Santiago Martínez, desde Caracas. 8:04 aquí en Caracas, Néstor, buen día nuevamente. Mire, son 6 delitos, o por 6 delitos presuntamente, o presuntos delitos, son los que pues se firmó y se emite esta orden de captura de aprehensión sobre Edmundo González Urrutia. Estos delitos son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, sabotaje de sistemas, conspiración y asociación para delinquir. ¿Quién firma la orden? Pues el juez Eduardo Briceño del Tribunal de Primera Instancia en temas de terrorismo, apenas minutos después de que la Fiscalía hiciese la solicitud, porque recordemos, González Urrutia no compareció ante una sede del Ministerio Público la semana pasada cuando fue 3 veces citado. Esta investigación tiene que ver pues con la publicación del 83% de las actas de votación que la oposición colocó en una página web y donde se comprobaría que González Urrutia ganó la elección del 28 de julio y no Nicolás Maduro, tal y como lo dijo el CNE. Ahora, uno de los líderes de la plataforma unitaria, Juan Pablo Guanipa, insiste que si la orden de captura es por publicar las actas de votación, pues tendrían que ejecutar esa acción contra todos los dirigentes
agentes y las personas que han hecho lo mismo de manera pública. Escuchemos. Está esta orden de aprehensión por distintos delitos por los que acusan a Edmundo González. Y la verdad verdadera es que Edmundo lo que ha hecho es mostrar las actas. Y no solo él, todos nosotros lo hemos hecho. Es más, lo ha hecho la gente en sus redes sociales. Van a tener que perseguir a todo el país, porque todo el país está claro en quién ganó el día 28 de julio. Y frente a estas cosas, ¿qué es lo que refleja el régimen? Que sigue angustiado, que sigue preocupado. Una orden que aún no ha llegado a casa de Edmundo González Urrutia, acá en Caracas, que se entiende es el primer sitio donde la policía lo buscaría. Allí están su esposa y su hija, es lo que nos han confirmado en este momento, pero él obviamente no está allí. Una situación a la que, por cierto, pues se refirió Nicolás Maduro, que de nuevo llamó cobarde al opositor. Nadie en este país está por encima de las leyes, de las instituciones, como ha pretendido este señor el enconchado. Yo le llamo el enconchado, el cobarde de Edmundo González Urrutia. Es contigo, cobarde. Él pretende estar por encima de las leyes. Ahora la fiscalía lo cita tres veces, lo citó tres veces. Y él dice que no va y se esconde porque no reconoce el Ministerio Público. Dime un país del mundo donde un personaje público pueda hacer eso. Esta orden de captura sobre Edmundo González Urrutia, Néstor, además genera el rechazo de los gobiernos de Chile, Argentina y Perú, por mencionar de tres acá en la región, pues quienes consideran que acá en Venezuela sigue en aumento la represión y la radicalización. Por cierto, Nicolás Maduro, un poco antes de esta reacción sobre Edmundo González, se refirió a la Navidad y las adelantó por decreto, pues acá en Venezuela serán Navidades por 90 días y comienzan el próximo 1 de octubre. Septiembre y ya huele a Navidad, huele a Navidad. Huele a Navidad y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad. Pues llega la Navidad acá a Venezuela desde el 1 de octubre, siempre se han adelantado, de los últimos años siempre se ha adelantado, pero esta vez fue un poco más, porque el año pasado fue 15 de octubre, esta vez será 1 de octubre, serán 90 días de Navidades acá en Venezuela, por decreto de Nicolás Maduro, Néstor. Pues Santiago, feliz Navidad para ustedes los venezolanos, me da pena pues. Pero... Muchas gracias, igual para todos allá. Bueno, feliz Navidad, felices Pascuas, pues por decisión del dictador. 7:07, ojo que el tema de Venezuela es serio, hoy Estados Unidos vuelve a las sanciones. Vuelven a tomar sanciones después del brutal, del absurdo, del grosero fraude de las elecciones del 28 de octubre. El gobierno Biden, que le levantó temporalmente las sanciones, pensó que cree que era posible una transición democrática. Ingenuamente se equivocó, Biden cedió, hoy volverá a apretarle un poquito la cuerda a Nicolás Maduro. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y estas sanciones, según el medio Bloomberg, serían en contra de 15 funcionarios o cercanos al régimen, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional y de los cuerpos de inteligencia o policía política, como el SEBIN y DGCIM. Mucho se ha dicho sobre las sanciones e incluso algunos países en la región, como Colombia, reclaman que están en contra de ellas. Lo cierto es que estas, y es una claridad importante que hay que hacer, son sanciones de carácter individual, no son generales y no afectan al pueblo, sino a estos elementos del madurismo. Así como también es una sanción individual incautarle el avión a Nicolás Maduro, un Dassault Falcon 900EX que amaneció en un hangar en un aeropuerto en Fort Lauderdale, en Florida, una aeronave en la que se le vio a Maduro públicamente viajando a San Vicente y las Granadinas y a Ciudad de México, pero también fue el avión utilizado por Venezuela para transportar al barranquillero Alex Saab luego de que fuera canjeado por presos estadounidenses. Según el Departamento de Justicia, el avión fue comprado de manera ilegal por unos $13 millones, violando las sanciones impuestas en contra del régimen de Nicolás Maduro. A finales del 2022 y principios del 2023 se habría realizado la operación a través de una compañía fachada que compró la aeronave a una empresa estadounidense, violando las sanciones en contra de Maduro y su régimen. El avión de placa T7ESPRT fue ilegalmente exportado desde Estados Unidos hasta Venezuela y ha volado prácticamente de manera exclusiva desde y hacia una base militar en Venezuela para beneficiar a representantes del régimen y al mismo Maduro. El avión fue incautado en República Dominicana. De hecho, desde mayo de este año se encontraba detenido en un hangar, como explicó el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez.
El 22 de mayo pasado, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un tribunal nacional competente que autorizó a inmovilizar la aeronave en cuestión. En el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requirente, es decir, a Estados Unidos. Y por lo tanto, el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos aseguró que esta incautación debe enviar un mensaje claro, que los aviones adquiridos ilegalmente en los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados, incluyendo Nicolás Maduro, no pueden volar simplemente hacia el atardecer. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma a tres ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín. Para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes, siempre conéctese a Blue Radio. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo harán eco, harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7:12 a.m. Uno de los cambios que experimenté al dejar de ejercer el presbiterado fue el ritmo y la forma de trabajar. Antes, mi labor se centraba en un ejercicio evangelizador y todo lo que hacía respondía con ese objetivo. No había tiempo para el descanso, todo giraba en torno a cumplir la misión. Creo que el trabajo es una experiencia que desarrolla y dignifica al ser humano, por lo que es esencial dar lo mejor en cada tarea que se nos exige. Es decir, el trabajo es un medio, nunca puede considerarse un fin en sí mismo. Por ello, es necesario saber vivir en armonía y equilibrar esta dimensión con las otras áreas de la vida, como la familia, el descanso, la formación, entre otras. Una de las quejas que más escucho en algunas familias es la adicción del trabajo. De hecho, las estadísticas hablan de que el 27% de los trabajadores son adictos al mismo. La adicción al trabajo se define como esa condición en la que una persona siente una necesidad compulsiva de estar laborando, a pesar de las consecuencias negativas que esto puede tener en su salud, en sus relaciones personales o en su vida social. Al igual que otras adicciones, el trabajo se convierte en una vía de escape de problemas o en una búsqueda de realización personal, pero a costa de la salud y de las otras dimensiones de la vida. Es fácil detectar si se está cayendo en esta adicción. Lo que encuentro en las personas adictas al trabajo es una obsesión constante con él. Los pensamientos sobre el trabajo dominan gran parte del tiempo libre y les resulta muy difícil desconectar, incluso en momentos de descanso o durante vacaciones. Además, algunos manifiestan su adicción a través de una necesidad excesiva del reconocimiento y del éxito laboral, que se convierte en su prioridad absoluta, llevándolos a descuidar sus relaciones personales, sus actividades sociales y también su responsabilidad con la familia. En casos extremos, esto puede derivar en estrés, ansiedad, insomnio, trastornos alimenticios y aún problemas de salud, como los cardiovasculares. Algunos incluso buscan trabajar cada vez más horas para sentirse satisfechos y cuando intentan reducir su carga laboral pueden experimentar síntomas de ansiedad, irritabilidad o depresión. Oye, gracias a mi ser Caribe, no caigo en la tentación de la adicción al trabajo, porque así como trabajo duro, también me gusta divertirme, descansar y disfrutar la vida. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya son las 7 de la mañana, 15 minutos. Momento de hablar de deportes, momento de hablar del Mundial Sub-20. Hoy tendremos a Colombia, nuestra selección femenina, enfrentando a Camerún. Será la segunda salida tras la victoria 2-0 frente a Australia. Una victoria de Colombia le bastará para llegar a 6 puntos y asegurarse en los octavos de final de este campeonato mundial. Yunaira López, Linda Caicedo, recordemos, fueron las autoras de los goles en el primer compromiso. Hoy Colombia no tendrá la presencia de Carla Biancha, quien en las últimas horas el técnico Carlos Paniagua ha confirmado tiene una lesión menor de ligamento colateral medial en una de sus rodillas y una fractura de clavícula. Incluso la fractura en la clavícula es la que complica más aún la presencia ya definitiva de Biancha. No estará más en el campeonato mundial. Camerún viene de igualar 2-2 con México. Dejó un muy buen sabor en su primera presentación, sobre todo con jugadoras como Naomi Eto'o y Mana Lamine. Así que habrá que tener mucho cuidado con el poder ofensivo de las africanas en la noche de hoy. Colombia tendría en el arco a Luisa Agudelo, Cristina Mota, Yunaira López, Mari José Álvarez, Espitaleta y Cintia Cabezas en defensa. En la mitad de la cancha, Juana Ortegón junto a Luz Caterín Osorio, al igual que Gaby Rodríguez, Carla Torres, Linda Caicedo y la novedad sería Maite López en el 11 titular para buscar una segunda victoria. Colombia es líder de su grupo con 3 puntos, México y Camerún tienen una unidad y Australia es última sin puntos. Ojo, no hay boletas. Hoy está confirmado el lleno nuevamente para acompañar a Colombia en el Campín de Bogotá. Juego que estará desde las 7:30 de la noche aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. En ese radar mundialista, otros juegos, algunos marcadores de escándalo. Corea del Norte goleó 6-2 a Argentina. Ghana cayó 2-1 frente a Austria. Japón, otra de las selecciones favoritas para pelear título, goleó 7-0 a Nueva Zelanda. Y Costa Rica cayó 2-0 a manos de Países Bajos. El campeonato mundial se complementa hoy en el Campín con el México-Australia. En Medellín, en el Atanasio, Francia-Brasil, partidazo, y Fiji enfrentará a Canadá. Ya en las eliminatorias al Mundial del 2026, hablamos de fútbol masculino, dos realidades. Uruguay se hace viral con el adiós de Luis Suárez, el pistolero, el goleador histórico de los charrúas. En una conferencia de prensa, en medio del llanto, confirmó que será este viernes su último partido con Uruguay, enfrentando a Paraguay. Mientras que Colombia ya cuenta con 22 jugadores en la sede, en concentración bajo el mando del técnico Lorenzo. John Arias será uno de los últimos en arribar, fue papá en las últimas horas, el mejor regalo de la vida, por supuesto, será recibido con cariño y afecto en concentración. Ah, y Jefferson Lerma, ojo, no está aún del todo descartado, no viajó desde Inglaterra, tiene una molestia en uno de los dedos de su pie, está en revisión y podría aparecer en concentración, sobre todo pensando en el partido frente a Argentina. Y en los Paralímpicos, panorama general del día, les decíamos, Nelson Crispín clasificó a la final en la paranatación 50 metros mariposa, Jefferson Suárez clasificó a la final de los 400 metros planos T37, en el fútbol para ciegos, Colombia derrotó a Marruecos 1-0 con golazo de Juan David Pérez y ya está en las semifinales del fútbol para ciegos paralímpico. Y Lady Chica, junto a su hermano Edilson Chica, ganaron 5-2 frente a Malasia. Triunfo en el arranque de la fase de grupos de El Bocha en parejas mixtas. Ahora tendrán que enfrentar a Ucrania. La ruta de lo que pasa a esta hora en los deportes. Más adelante les contaremos qué sucede en la reactivación del arranque de la última semana de la Vuelta a España, que hoy también tiene actividad con montaña como protagonista. 7:19, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema.
El problema para el gobierno es que intentando desarmar el paro, la ministra de Transporte, María Constanza García, citó a los líderes camioneros para una reunión, pero les anticipa que no es negociable el precio de la CPM, que obviamente es una reunión que pierde todo el sentido. Lo que quieren los camioneros es que deroguen el decreto, el del fin de semana que subió 1.904 pesos el precio del diésel, y quieren los camioneros que se modifique el cronograma de aumentos con el que el gobierno tiene previsto llevar el precio de la CPM a más de 15.000 pesos a finales del año entrante. La teoría del gobierno es que hay una inflación imaginaria. Esta que se está causando va a ser una inflación de verdad. Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma a tres ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín. Para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes, siempre conéctese a Blu Radio. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo harán eco, harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. El ministro de Hacienda, la ministra de Transporte están en el puesto de mando unificado creado por el gobierno, un gobierno esta mañana con las manos atadas porque le están haciendo a él, al gobierno Petro, lo mismo que Petro le hizo a Duque, que es protestar y paralizar el país por cuenta de decisiones seguramente responsables desde el punto de vista económico, pero decisiones profundamente impopulares. En medio del paro, por supuesto, el resto de los colombianos muy afectados, niños que quedaron encerrados en los buses desde ayer en la tarde, niños que hoy no tienen clases y miles, muchos miles de trabajadores que esta mañana tienen problemas para llegar a sus puestos de trabajo. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Los videos cambian, Felipe, dependiendo de si son urbanos o en zonas más rurales, intermunicipales. Entonces, lo de Bogotá es caótico esta mañana al sur de Bogotá. Lo de Cundinamarca es en varias zonas. Briseño, que es saliendo por la autopista norte. Cajicá, que es el desvío, la Y hacia la izquierda. Allí es en la Glorieta de Capellanía, a la altura de la Universidad Militar. También hay bloqueos en Cundinamarca, Ubaté y Chía. En la vía al llano, en la autopista norte, es decir, bloqueos en todas partes, al oriente, al occidente, al norte, en todas partes, desafortunadamente. En segundos, la posición del gobierno sobre las posibilidades de derogar, que parecen muy poquitas, la verdad, de derogar el decreto que subió el precio del diésel en Colombia desde el fin de semana. Néstor, pero la opción que dan los transportadores tampoco se ve viable, que es aumentar la tabla de fletes, que tendría un efecto directo sobre la canasta familiar. Esa es la opción que dan ellos. Dicen, si nos suben el combustible, pues que suban los fletes, que es el impuesto por el transporte de la carga por las vías del país. Sí, pero es que el gobierno tiene, en algún momento va a tener que reconocer que aquí lo de los camioneros, algo de, bueno, Felipe, algo de razón tienen. No, tienen mucha razón, porque usted le sube el costo a los combustibles, le sube que es uno de los insumos básicos, obviamente eso va a incrementar. A los peajes hay, subes. Hay que subir, claro. Exactamente, hay que subir el precio de fletes. Eso pero me es parece. Que yo creo que en el fondo no solo el incremento, Néstor, es que se sienten engañados, porque en campaña les dijeron todo lo contrario. Y tienen que iba a haber unas zonas francas para para poner gasolina y ACPM más barato para los transportadores, en fin, una cantidad de promesas falsas. Entonces se sienten desengañados. Felipe, no, pero a ver, Felipe, no es que engañaron a los camioneros, es que hicieron haciendo campaña como todos los políticos en este país, particularmente. Es que yo tengo aquí diciendo mentiras. No, echándose un cuento, diciendo no vamos a ser criticando a los que hicieron exactamente lo mismo, porque están dándose cuenta que hay unas responsabilidades económicas que son ineludibles. Claro, pero fíjese que los transportadores lo que están diciendo es nos engañaron, nos mintieron. Claro, yo tengo aquí un trino del 13 de octubre de 2019 a las 8:28 de la mañana. ¿Trino de quién, Aurelio? Dice,
de Petro Gustavo, arroba Petro Gustavo. Lo que existe en Colombia es una transferencia de renta petrolera del consumidor de gasolina hacia el Estado. Un sistema de financiación del Estado no transparente. Es lo que el FMI quiere imponer, etcétera, etcétera. Entonces, uno después de haber escrito este trino... O sea, usted es petrista, pero petrista de hace 4 años, Aurelio. Uno después de haber escrito este trino de hace 5 años, ¿cómo va a hacer lo que está haciendo? Es que esto Aurelio, déjeme saludar total. para contarle tienen a los toda oyentes, la razón los camioneros a los televidentes, a la gente que está en este momento en el canal de YouTube, para contarles cuál es la situación derivada de este paro de camioneros. Señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Gobernador, buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, Néstor. Gobernador, ¿cómo está la situación en Cundinamarca? ¿Cuál es el estado de las carreteras en este momento? Bueno, tenemos básicamente 5 puntos críticos. El primero es en el sector de Zipaquirá, que usted ya comentó, especialmente en Paso Ancho. Esta es la vía o el sector que permite la integración con Boyacá hacia municipios como Chiquinquirá y también el Santander. Adicionalmente, en Cajicá tenemos un bloqueo permanente a la altura de la Universidad Militar Nueva Granada. Allí tenemos 10 vehículos obstaculizando ese corredor con aproximadamente 30, 40 personas. También igualmente tenemos bloqueos internos en el casco urbano del municipio de Chía, en diferentes puntos estratégicos. Al paro de camioneros se suma un paro del transporte urbano que reclama incremento en las tarifas de su servicio. Tenemos hace aproximadamente 30 minutos un nuevo bloqueo en la glorieta de Siberia sobre el corredor de la calle 80. Aproximadamente unas 50 personas y 15 vehículos obstaculizando los diferentes radios de giro de la glorieta. Y gobernador, para detenernos en cada bloqueo, bloqueada la glorieta esa de Siberia, ¿eso quiere decir que trancan el paso a Cota, por ejemplo? Sí, Cota, trancan, también Funza Mosquera, El Rosal, Facatativá, Funza. Funza Mosquera, por supuesto, Mosquera, y también todos los ingresos posibles a Bogotá. Ese es uno. También está bloqueada la vía Cajicá a la altura de Ato Grande. Esa también prácticamente es frente a la Universidad de La Sabana, ¿no? Sí, especialmente frente a la Universidad Militar. Estamos hablando que es el bloqueo que tenemos desde aproximadamente desde las 4 de la mañana. Es el mayor trancón o represamiento que tenemos a la fecha. Como le dije, alrededor de 40 personas y unos 15 vehículos obstaculizando la vía. Allí especialmente hemos tenido reportes de personas que vienen a tratamientos médicos a Bogotá. Estamos con policía y con gestores de diálogo trabajando con las personas que están bloqueando para que permitan este paso humanitario de personas que tienen algún tipo de tratamiento y que lo requieren sí o sí hoy mismo. Entonces también hace parte de las gestiones y del monitoreo constante que hacemos de estos corredores y de estos bloqueos. Claro, gobernador, esta es una situación particular porque es un problema que están teniendo que afrontar gobernadores y alcaldes, pero la solución fundamentalmente está en manos del gobierno nacional, el Ministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda, incluso del presidente de la República. ¿Cómo están gestionando esa posibilidad de soluciones de fondo, gobernador? ¿Ustedes han tenido algún tipo de interlocución con el gobierno del presidente Gustavo Petro para buscar una solución definitiva a los bloqueos? Sí, ayer estuvimos en puesto de mando unificado desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche con 5 ministros, los cuales estaban conociendo la dinámica de estos bloqueos a lo largo y ancho del país. Pudimos conectarnos un buen número de gobernadores y alcaldes de ciudades capitales. Básicamente lo que se nos dice es que hoy a las 9 de la mañana va a estar citada una mesa de diálogo donde esperamos que la comunicación fluya, que ojalá el gobierno prontamente pueda hacer algún compromiso para solucionar este bloqueo que quizás en todas las partes del país es muy importante, pero en esta que es la mayor conurbación y el mayor territorio poblado en Colombia, pues tiene unos graves impactos. Estamos hablando de casi 250,000 personas que todos los días en los corredores que hoy están bloqueados transitan entre Bogotá y Cundinamarca para diferentes actividades y hoy no lo pueden hacer.
súmele las rutas escolares de los niños, las personas que vienen a trabajar y que pueden perder pues parte de su actividad laboral. Sin duda es un grave perjuicio. Sí, usted ha hecho un buen resumen. Gobernador, ustedes los gobernadores, el alcalde de Bogotá, la gente en Santander, los de Nariño, los de Norte de Santander, quedan ensanduchados porque la solución no depende de ustedes, pero es en los departamentos en donde están los problemas. ¿Ustedes le han sugerido al gobierno nacional alguna solución? ¿Esto se arregla subiendo, por ejemplo, el precio de los fletes? Pues lo que hemos pedido es que haya una mesa de diálogo. Son varios temas los que el sector transportador, por lo menos de Cundinamarca, ha venido requiriendo al ministerio. Entre esos, alza, pues la lógica alza del diésel que suscita todo este inconveniente, pero también temas como reposición de vehículos, chatarrización, pólizas de seguros que reclama el gremio ante pérdidas de vida o accidentalidad de los camioneros, que ha sido reclamado el ministerio y que aún no han tenido respuesta. Entonces es un cúmulo de solicitudes que todas se unen y se reclaman en este bloqueo, y lo que hemos pedido básicamente es que haya una mesa de diálogo y que rápidamente se advierta que se puede, que no se puede hacer. Gobernador, perdóneme, una mesa de diálogo, y lo primero que anticipa ese diálogo debe ser hoy a las 9 de la mañana, y lo primero que dice el gobierno es: vamos a hablar, pero no es negociable el aumento del fin de semana pasado. Si no es para eso, ¿para qué es la mesa de diálogo? Bueno, es lo que nos dijeron ayer, que precisamente era para escuchar los planteamientos, poder comentar el contexto en el cual se toman estas decisiones, y toda mesa de diálogo exige un rango o un umbral de ceder, de poder conciliar posiciones y posturas. Yo espero que el gobierno nacional tenga la sabiduría para poder lidiar con esta circunstancia que pone en grave peligro la competitividad de Bogotá, de Cundinamarca, los alimentos. Estoy recibiendo el reporte de Corabastos y por supuesto ya hay una tendencia a recibir menos alimentos en la central de abastos, y esto en algún momento podría generar incrementos en estos productos. No, ojalá Dios no lo quiera. Los camioneros, mucho más la situación. Gobernador, le tengo una mala noticia a usted, a los oyentes. Los camioneros le están informando: Felipe, oiga esto, a los colombianos, por favor hagan mercado. Sí. ¿Usted sabe lo que significa esto? Los transportadores de carga sugiriendo hacer mercado, quiere decir, esto va para largo. Y va a afectar la economía, va a afectar el bolsillo de los colombianos. Esto va a ser un desastre, Felipe, si seguimos, todavía no completamos ni siquiera un día de paro. Gobernador, una pregunta final, Víctor. Gobernador, abastecimiento no solo de alimentos, sino de combustibles en Cundinamarca. ¿Qué tanto impacto ha visto usted hasta el momento? Pues el último reporte que tengo de Corabastos es una reducción del 30% en el arribo de productos alimenticios a la Gran Central, y en materia de hidrocarburos todavía no tenemos algún reporte en específico oficial, pero muy seguramente pues hace parte de toda esta circunstancia y consecuencia de este bloqueo. Sí, señor. Pues las crónicas dirán de ahora en adelante cómo suben los precios de la carne, de los alimentos que vienen desde Boyacá, de la despensa, de lo que viene de los Llanos Orientales. Repito, la vía Los Llanos, la vía Villavicencio-Bogotá, está totalmente bloqueada esta mañana. Gobernador Rey, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos, feliz día y ojalá tengan suerte. A ustedes muchísimas gracias. En este puesto de mando que están desarrollando gobierno nacional y gobiernos departamentales, posibilidades, Felipe, de que se levante el paro hoy, realmente pocas, ¿no? Pocas, no las veo, pocas, ¿no? No las veo, porque si el gobierno está en la posición de que no va a derogar el decreto, pues eso está polarizado totalmente. Sí, sí, y pero no es que parece, mire, Néstor, no. Es que de verdad, los niños tienen que estar, los niños sin colegio, las personas humildes de Bogotá y de las grandes ciudades caminando por horas, los campesinos están perdiendo la cosecha, todo por mantener unos privilegios inaceptables para los camioneros, y es que son privilegios, Néstor. Desde 2020 no se hace un aumento de los precios del diésel. Colombia tiene uno de los precios más bajos de diésel de toda América Latina. Mire, solo nos supera Venezuela, que ustedes saben cómo termina Venezuela por regalar el combustible. Okay, le acepto, todos los países de la región, tienen el diésel casi que al doble. Luis Ernesto. En México vale el doble el diésel, en Argentina, en Costa Rica. Desde el 2020 no se suben los precios del diésel. ¿Cuándo llegó a gobernar Gustavo Petro? Desde 2022. ¿Y por qué no subió en el 2022?
Pues entonces ahora o sea, hace unos minutos estábamos diciendo que era el colmo. Lo que usted me quiere decir que le subiera el diésel. Y ahora estamos diciendo que es mejor que lo hubiera subido hace dos años. Desde más hace bien dos preguntémonos, años, Néstor. Y usted le va a más echar bien preguntémonos, Néstor, ¿por qué Duque dejó un subsidio absurdo? Más bien preguntémonos por qué desde 2020 dejó un subsidio diciendo, absurdo ver, y no se dio el lapo le de hacer el país, lo correcto. Eso, porque cada vez que se intentaba hacer fiscalmente. Hacer esto, Luis Ernesto, ahí tenemos que vivir en la realidad. Miren, todo aquel sí, que el petrismo subía tiene rabo este de paja, tema, miren lo padre, que pasaba. No, yo el petrismo no, yo tiene rabo de paja porque se dedicó a decir que era el colmo. Y yo vi videos de Gustavo Bolívar diciendo que era el colmo que subiera la gasolina. Subir el precio de la gasolina y del diésel y dejar de subsidiarlo era una obligación. Es lo único responsable. Pero Luis Ernesto. Pero este gobierno ha caramelado, este gobierno carameló durante dos años. Ricardo, acuérdese de los ministros, acuérdese de Guillermo Reyes, acuérdese de William Camargo. Permítame hacerle una pregunta a la gente que tiene el San Benito de que la culpa es de quien puso el subsidio hace cuatro años. ¿Qué hace cuatro años? Si Petro está en desacuerdo con el subsidio, y me parece que tiene que estar en desacuerdo, lo que pasa es que el subsidio es una herencia de la pandemia. Néstor. De acuerdo. Sí, no nos hubieran olvidemos de... hubieran hecho, Felipe, aumentos graduales y no coger a Néstor, las patadas aumentos de 2,000 pesos. Es que un aumento subir de 2,000 combustibles, pesos es un aumento muy subir fuerte. Combustibles 20%. Es el 20%. Y el año entrante otros 2,000. Y a finales del año entrante otros 2,000. Y entonces ahora llevan gobernando dos años y pico. Están en la recta final y le siguen echando la culpa al gobierno anterior. Tenemos que mirar cómo esto es consecuencia de una política que ha sido dilatoria y que finalmente no dio para más. Y el gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de las tensiones macroeconómicas severas que afronta el país, tiene que tomar la decisión de aumentar lo que no hizo durante los primeros dos años de gobierno. Ustedes recordarán a los anteriores ministros de transporte que negociaban con los transportadores de carga, que duraron meses y años carameleando el tema, tomando el pelo. Hablo, por ejemplo, del ministro Guillermo Reyes, luego el ministro William Camargo. Ninguno de los dos se atrevió a alzar el precio del combustible, de la CPM. Les tocó porque ya no hay otra medida, Néstor. Esto ya no da para más y les tocó. Por eso le digo, en caso de que usted piense que la culpa es de quien puso el subsidio hace cuatro años, les recuerdo que el gobierno Petro comenzó hace dos años y pico. 7:37 a.m. Datos del Banco Ahora, Mundial. Aurelio, me pregunto si hubieran hecho un aumento gradual, un aumento de a poquitos, no estaríamos hoy hablando de aumento. Perdóname, hoy 20%. Pues no lo sentirían tan dura, claro. Pero claro, datos del Banco Mundial, porque es que aquí se dicen cosas y hay que dar los datos. Porcentaje del precio del galón de ACPM con respecto al ingreso promedio de la sociedad, no solo de los transportadores. En Brasil, 14.89%. En Colombia, en segundo lugar, 14.59%. En tercero, en México, recién nombrado, 13%. En China, 11%. Ecuador, 9.8%. España, 6.8%. Colombia tiene como proporción del ingreso por habitante una cifra alta, el precio más alto del diésel, sin el alza del 20%. Después de Brasil, bueno, no, con el alza del 20 queda de primero. La teoría de Aurelio es que regalemos la gasolina como en Venezuela, entonces que la vendamos al costo. Y entonces, ¿para qué? Para que los camioneros que llevan cuatro años sin incrementos no protesten. No me ponga teorías porque, en mi boca. Y entonces que los niños no van al colegio. Las personas humildes caminan por horas. Los campesinos pierden la cosecha. Y Aurelio, que le mantengamos los privilegios a los camioneros, porque de lo contrario se enojan y bloquean el país. A los camioneros que son... Los camioneros, si no se les mantiene el privilegio, bloquean el país. Dejan a los niños sin colegio y eso nos parece perfecto, que hay que regalarles... ¿Me permite hablar, Luis Ernesto? Sí, señor Aurelio. ¿Me permite hablar? 160.000 camioneros tienen solamente cada uno de a un camión. Y ayer ya oímos a la señora Elizabeth diciéndonos que solo tienen como rentabilidad el 0.7%, y eso es lo que les parece, pues, unos muy ricos a los que les están dando muchos privilegios y no sé qué hay que decirse cuándo. Bueno, pues esos niños que hoy están sufriendo estos bloqueos son los mismos niños que hoy todos los días, gracias a esos camioneros, Aurelio, pero dígame, reciben Aurelio, sus alimentos y sus víveres, Aurelio, a pérdida. No, sugiérame, a pérdida. A ver, Aurelio, sugiérame, me parece sugiérame Aurelio, una salida. Usted desmontaría, si usted fuera el ministro de Hacienda, el ministro Ricardo Bonilla, ¿usted desmontaría, derogaría el decreto de aumento en el diésel? Derogaría la fórmula que hoy sigue entregándole a Copetrol
$20 por barril por encima de lo que le cuesta más la ganancia. Le estamos dando $60 por barril a Ecopetrol, y le vale 48% y le vale a Ecopetrol. Tiene la ganancia. Y a los seis meses, oiga, le nombramos liquidadora a Ecopetrol. No, pero ¿por qué no oyen? Es con la ganancia incluida. Con la ganancia incluida. No, claro, si Ecopetrol pues vende el precio por debajo de lo que lo puede vender, pues obviamente termina pues quebrado, como ha terminado PDVSA, y en fin, eso es, digamos, a mí francamente me parece admirable la postura de Aurelio, porque entre otras cosas es muy solitaria, ¿no? Yo veo a muy pocas personas, a Aurelio y tal vez a un par más, defendiendo la idea de que el combustible tiene que seguir subsidiado en Colombia. Si hay alguna medida que unánimemente tiene respaldo entre los economistas de todas las vertientes, es esta. Yo leo trinos de los unos y de los otros y de todos diciendo que es una medida responsable. Entonces, pues me parece admirable la actitud de Aurelio. Ahora, yo lo que sí no entiendo, Néstor, es por qué no se toma la otra medida que parece fletes. Ser una de las peticiones de los camioneros, que es subir los fletes. Eso no lo entiendo porque me parece obvio. Pero porque el gobierno el gobierno quiere recoger plata, Héctor, pero no pagar las consecuencias políticas vía inflación. Claro, pero eso sí está muy mal. Eso sí está muy mal. Yo estoy de acuerdo en que hay que subir los combustibles, pero hay que asumir la consecuencia. Y la consecuencia, por supuesto, es el que el transporte vale un poco más. ¿Cuánto más? Pues ya veremos, eso será lo que se tiene que discutir. Entre otras cosas, pues debería dejarse más bien a que el mercado fuera ajustando la tabla de fletes. Mire usted que en estos últimos días que hemos entrevistado muchas personas que son conductores, de lo que se quejan es de que que la carga no se paga a los precios de los fletes como están más o menos establecidos en una tabla, sino que es ¿quién me lleva esta carga? Sí, mucho y el que me cobre menos carga. a ese es al que se le asigna. Porque ayer nos lo decían precisamente, porque hay lavado de dinero a través de la importación de esos camiones y por eso hay un exceso y una sobreoferta de camiones. Eso por un lado es muy cierto, como también es cierto que de lo contrario te tocaría salir a liquidar Ecopetrol, donde trate de hacerse cualquier otra fórmula distinta o no pagarlo o que nos lo venda a un precio más barato y por debajo de lo que cuesta en los mercados internacionales ese diésel, Néstor, porque además Ecopetrol, vuelvo y recuerdo, es una compañía que no solamente es del Estado, sino también de 250,000 accionistas minoritarios que no son hermanitas de la caridad ni tienen por qué salir a subsidiar la gasolina para el resto de colombianos. Pero en últimas le quiero decir una cosa, mire, ese subsidio al diésel por parte del gobierno, con cargo al presupuesto, cuesta mensualmente $1 billón. $1 billón es decir, 12 billones al año. ¿Es esto o que la reforma tributaria sea el doble? Sí. No, por 12, sino por 24 billones. Entonces, escoja, Paola, reforma tributaria por el doble o desmontar gradualmente el precio del diésel. De una decisión anunciada. Felipe, voy a apostarle la única salida que tiene el gobierno, subir precio de fletes. Claro. No entiendo el subir gobierno. Subir el flete, claro. Pero yo estoy de acuerdo con usted, Néstor, en que yo creo que el gobierno se equivocó en términos políticos haber mantenido el precio del combustible sin ajustarlo durante 2 años. Ese fue un enorme error. Mire que en la gasolina consiguió meternos un incremento de gasolina realmente impresionante. La gasolina subió como el 40% desde que ha llegado el presidente Petro. 50 y pico. Pero es un porcentaje muy alto que en cualquier otro país del mundo hubiera generado movilizaciones, etcétera. Eso era 100 pesitos mensuales. Claro, pero fue de a poquitos. Y aquí no lo hicieron, la explicación que yo le he oído al ministro Bonilla es que porque no se podía ajustar los fletes mes por mes. Mensualmente, exactamente. Eso me parece que es francamente una tontería. Sino que hacen 3 ajustes también en los fletes eventualmente, no mensualmente, que sería más difícil. Esa es la explicación del ministro Bonilla. Pero Néstor, los transportadores resisten. Recuerde usted el último paro que tuvimos por allá en el 2016. Ese paro duró creo que más de 40 días, 45 días, hasta que finalmente
finalmente se pudo levantar, y en ese momento el impacto sobre la inflación fue tremendo, es decir, mucho más alto, mucho más fuerte que haber incrementado los fletes. Por eso el gobierno tiene que reaccionar rápidamente, porque de todas formas estamos en un ciclo donde todavía la inflación no se ha controlado, está alta. En ese momento, recuerdo, en el 2016 alcanzamos a pasar de una inflación del 4, del 3% al 9%, muy presionada. Adivine claro. usted por cuál rubro, pero, por los Víctor, alimentos no se puede, principalmente. No se puede ceder a la extorsión. A ver, a mí lo que no se puede ceder a la extorsión del bloqueo de calles, del bloqueo de vías. Es el cambio de postura de los áulicos del gobierno. Mire, encontré unas frases buenísimas de Gustavo Bolívar en el 21, donde decía, invitaba a pitar en todas las ciudades del país para protestar por el alto costo de la gasolina, y finalizaba con una consigna que decía: pueblo callado, pueblo clavado. Y criticaba, por supuesto, el alza en los precios del combustible. Y ahora con Petro empieza a justificar y dice que la gasolina hoy debería estar costando de acuerdo con esa fórmula del... Y en eso tiene María Consuelo toda la razón. No, eso lo que es un cambio de principios. En eso tiene María Consuelo toda la razón. Y un cambio de discurso. En eso tiene María Consuelo toda la razón. El populismo de izquierda, para los acomodaticios que se la pasan criticando las cosas en un momento y después la justifican cuando son gobierno. Cambian de principios con la facilidad que le dan la vuelta al poder. Se cambiaron de calzoncillos. Totalmente. Consuelo, ¿sí? Y están estrenando. Camaleones. Y están estrenando. El populismo de izquierda, que decía que si subían los combustibles salían a protestar y a bloquear vías, es igual de malo que el populismo de derecha que mantuvo los precios durante tanto tiempo. Entonces, lo correcto hoy es incrementarlo, y me alegra que estemos de acuerdo en eso. Y lo que no puede hacer el gobierno, Néstor, es ceder ante la extorsión, porque están dejando a los niños sin colegios, porque bloquean las vías. Eso no lo puede hacer el gobierno. Lo que hay que hacer es encontrar una solución económica. La solución económica es subir los fletes. Y que con eso compense. Nadie quiere que los camioneros vayan a pérdidas. Nadie le está pidiendo que trabajen a pérdidas. Pero sí, lo que sí se les está pidiendo es que no pueden continuar los privilegios donde no se les aumenta el precio del combustible 4 años, y los privilegios donde todos los colombianos, entre todos, pagamos 1 millón más de impuestos para que los señores puedan seguir teniendo un subsidio al combustible durante 4 años. Sí, yo no veo, Felipe, al presidente Petro saliendo hoy a decir tienen que desbloquear vías. No veo al presidente por una razón, porque el señor presidente hace 3 años decía lo contrario: hay que bloquear este país, hay que sacar a la gente a la calle, hay que protestar. Acuérdese cuando decía: no tomen Transmilenio, no vayan, no hagan operaciones financieras, no compren gaseosa. Bueno, en fin, acuérdese cuando él hace 2-3 años proponía eso. Entonces el presidente Pero, Néstor, tiene la condición particular es presidente, haciendo o controlando lo que hoy tendrá que hacer. Yo creo que es al revés. De Colombia. Señor Álvaro. El sector político que apoyó el paro camionero del 2016 fue el uribismo. Y en lo que estamos es por populismo. La fórmula típica del populismo es extender subsidios exagerados que revientan las finanzas públicas. Estamos ante ese ejemplo. ¿Usted le está diciendo a Petro populista? No, le estoy diciendo populismo a la medida de populismo de derecha que se tomó cuando se congeló. Petro gobierna hace 2 años, Álvaro. ¿Por qué? Sí, pero esto, sí, pero el déficit se acumuló. Esto comenzó con la decisión hace 4 del gobierno anterior. ¿Por qué? Sí, a ver, si usted le parece pero populista. Pero no puede ser que cada vez que uno hable de eso termine en que hace 2 años, sí. Pero la política sí, empezó antes. Hace dos años, porque el presidente Petro gobierna desde hace 2 años. Pero es que la política empezó antes de 4 años, sí. Antes ¿por qué de 2 años? No subió, pero si estaba en desacuerdo, porque en esos 2 años. A ver, le contesto, permítame contestarle. Esta política empezó antes. No, es que sacan el espejo retrovisor y se les olvida que gobiernan hace 2 años. Permítame contestarle, Néstor. Álvaro. Por populismo de derecha empezó antes, porque ha debido ser mucho más corta. Y acumuló un déficit desde ese momento. Este gobierno ha venido subiendo la gasolina. Tenía un problema de inflación que también heredó, gigantesco. Y por eso el aumento de la CPM. Y encontró un país creciendo al 8, ¿no? Hace 2 años. Ahora se puede hacer. Esa política de subsidio llegó a un límite. La mejor forma de verlo es lo que dijo Paola. Si no se sube el precio de la CPM, hay que aumentar los impuestos. No, es que en eso no hay duda. Más allá de 12 billones. Es que al final y seguir vamos apoyando a los camioneros por hacerle oposición a Petro.
No es muy responsable fiscalmente. Es parte no, de esas lo que no es muy responsable es echarle la culpa a Álvaro de esto. Generan... No es responsable echarle de esto la culpa al gobierno anterior. Para su información, es que ya llevan Felipe 2 años en el gobierno. Dos años y pico, ya van. Como el tercer año, Néstor. ¿Qué le están pidiendo, Aurelio? Sí, como me están pidiendo economistas que hayan estado, que estén en desacuerdo con este sistema de combustibles, le voy a leer de nuevo la frase del economista Gustavo Petro. Si no le sirve ese economista, pues dígame cuál. Lo que existe en Colombia es una transferencia de renta petrolera del consumidor de gasolina hacia el Estado. El economista Petro lo escribió el 13 de octubre de 2019, Héctor, ese economista. Exacto. Que usted dice yo que hoy es muy responsable. Yo por eso dije que Petro, segundo, que Aurelio segundo se quedó solo. Pero antes eran tres. Velasco, Petro y Aurelio. Héctor. Y Velasco está callado. Petro se volteó y Aurelio se quedó solo. No, yo le acepto a Héctor que él desconoce mucho de la literatura económica contemporánea. Yo lo invito, por ejemplo, a que lea los escritos sobre este tema. Pero lo veo que está citando a un teórico económico importantísimo que es Gustavo Aurelio, Petro. Lo veo muy bien. Y le voy a citar a otro. Usted me puede decir ignorante todo lo que quiera, pero yo cito menos a Petro que usted. En esta, perdóneme si le digo con todo el cariño, en esta tiene razón Riveros. Usted citando como el gurú de su plataforma económica, Gustavo Petro. Pero veo que una economista, no, pero le voy a citar otro. Ignorante. El doctor Diego Otero, ex viceministro de Energía, que usted conoce muy bien, tiene 30 escritos diciendo exactamente lo mismo que he dicho yo. Le cito varios de distintas escuelas para que quede tranquilo, pero yo le pido a Colombia que coja lápiz y papel. Con esto termino. Escriban 48 y al lado 60. 48 es lo que le vale a Ecopetrol un barril de ACPM desde el pozo hasta la ganancia después de la refinería, y lo estamos pagando a 60. Bueno, y mire, para refutarte, Aurelio, a Paola, una sola cosita. Y a los que sacan la cosa de Duque, cuando Ecopetrol no recibía este supuesto subsidio que le van a entregar, los resultados de Ecopetrol fueron mejores que los del año pasado cuando se eliminó lo de la gasolina. No, es que lo que hicieron, Aurelio... Si están defendiendo a los accionistas minoritarios... Es que congelaron Este gobierno congeló las alzas por 2 años irresponsablemente y duplicó el déficit. Y ahora viene a decir que es culpa de Duque. Felipe, si usted se acuerda, hicieron lo mismo con el tema de los peajes y todo el mundo aplaudió. La Contraloría se tuvo que pronunciar la semana pasada sobre peajes, el tema de los peajes, ¿no? Pero al final el desayuno tiene que pagarlo, todo eso vale plata y estamos en la etapa de pagar de todos los subsidios que pidieron, han hecho chambonadas populistas como el tema de los peajes, como no haber subido el ACPM de una manera gradual durante 2 años duplicando el déficit. En fin, ahora les toca asumir las consecuencias de decisiones equivocadas. Para quienes están esta mañana, Felipe, en el departamento. Y no solo el gobierno, todos los colombianos estamos o vamos a pagar las consecuencias de decisiones equívocas. Con un problema grande, Néstor, y es que ellos legitimaron la protesta o los reclamos a través de las protestas, se tienen que aguantar las protestas, esa es la teoría de algunos, porque así llegaron y así enseñaron diciendo que todo se hace bloqueando. Yo ahí quiero ver al presidente, porque es cierto, este es un presidente que llegó al poder en los hombros de la protesta social, hay que ver cómo maneja, este es el primer gran levantamiento popular en 2 años largos del gobierno Petro. Son las 7:52. A esta hora les contamos cómo está la situación de movilidad. Departamento de Infantería, esta mañana caminando muchos kilómetros, la gente que no pudo coger bus, que está bloqueada porque hay estaciones de Transmilenio cerradas. Esto de hoy en Bogotá, especialmente al sur, es caótico. Desde el sur, a esta hora, muy por la avenida Caracas al sur de Bogotá, Julián Ríos. Sí, señor Néstor, y como dicen aquí ellos, literalmente echando pata y siguen caminando desde el portal Usme hasta casi el portal Dorado sobre toda la troncal Caracas, porque son cerca de 226 mil
pasajeros y usuarios de Transmilenio los que están afectados. Siguen caminando, pero también hemos visto otras historias, otras situaciones críticas aquí, por ejemplo, los trabajadores. Estoy aquí con un obrero, un trabajador, un contratista del Transmilenio. Están haciendo la construcción aquí de la calle para donde va a circular el Transmilenio y no pueden trabajar. Además, les están dañando el pavimento porque están devolviendo los articulados, los buses que pesan toneladas, se los están devolviendo y pasando por los baldosines que están colocando, señor. ¿Cómo les ha ido usted con esta situación que está viendo que le están pasando por encima los buses y su trabajo quedó en cero si tiene que arrancar nuevamente? Pues esto está caótico, culpa del gobierno por subirle tanto a la CPM como se le ocurre, 6,000 pesos tienen razón los transportadores de hacer el paro y nosotros aquí haciendo frente, trabajando común y corriente. ¿Les dañaron la obra? Sí, siempre les vienen afectaciones porque dañan las polisombras, dañan todo, pero toca tener paciencia porque hay que unirnos al paro con los transportadores porque esto es injusto, ese precio. Bueno, mire, Néstor, estoy viendo en este momento un tractocamión aquí, dos, una mula grandísima, tres, estoy caminando, otro camión, volqueteros y camioneros tienen exactamente aquí en la calle 51 Sur, con Avenida Caracas, tienen exactamente 6 camiones atravesados, generando desde esta mañana un caos enorme, enorme, un caos aquí en la Avenida Caracas y gente que va y gente que viene. Buenos días, usted regresa, ¿para dónde va? Porque vemos es caminando la gente hacia el norte y también hacia el sur. ¿Para dónde va usted? Para el Portal Usme. Para el Portal Usme, ¿desde dónde viene caminando? Desde la 40 Sur. ¿Desde la 40? Sí, señor. ¿Y cómo ve la situación aquí? No, pues estaba criticado porque le tocaba uno caminar, que a uno... No, el pobre es el que sufre ahí porque le toca ir hasta el sur. El pobre porque le sufre hasta el sur. Y Néstor, seguimos viendo muchísimas personas caminando y las estamos registrando desde esta mañana, 4:30, hasta ahorita que siguen, como usted lo dice, echando infantería. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, ¿qué? El hombre que tiene en sus manos el problema y la solución de todo el tema de los camioneros, de los subsidios, del precio de los combustibles, es el ministro de Hacienda, que es el capitán del barco de la economía. Es el ministro Ricardo Bonilla, que nos acompaña esta mañana aquí en Blue Radio. Ministro, bienvenido a Mañanas Blue, buenos días. Muy buenos días, Néstor, saludos a la mesa de Blue Radio. Gracias, ministro. ¿Cómo va? Pues preocupado, efectivamente, porque la reacción del gremio del transporte es excesiva. Están totalmente paralizando el país sin tener en cuenta las necesidades de la población para ir al trabajo, para moverse los niños, etcétera, etcétera. Entonces ya he visto que hay violación de los derechos humanos en varias de estas movilizaciones. Sí, tienes razón, ministro. Niños bloqueados desde ayer, efectivamente los más pobres que esta mañana no tienen transporte público, hay suspensión de clases en muchos colegios públicos y privados por todo el país. ¿Cuál es la solución, ministro? ¿Usted qué va a hacer? Están convocados a las 9 de la mañana en el Ministerio de Transporte para volver a plantear los temas. Siempre se ha venido trabajando con ellos el tema de la reposición del parque automotor, que es excesiva, del CICETAC, y además ya se ajustó con respecto al ajuste del diésel, y de las intervenciones de las empresas de transporte respecto a los generadores de carga, que ellos lo que dicen es que en la práctica el problema es el conflicto que tienen con los generadores de carga, que los generadores de carga no les pagan lo que les deben pagar y que por eso ellos tienen un sistema que no cubre sus costos. Esa es la razón por la cual dicen que no se puede ajustar el diésel, porque los generadores de carga no les cubren esos costos. Sí, y, ministro, y perdónenle, vuelvo a preguntar, ¿y entonces cuál es la respuesta? Es decir, cuando el gobierno, y ellos seguramente lo están escuchando, ministro, en este momento, se siente a las 9 de la mañana, por otro lado, el gobierno les ha enviado señales de que no se va a negociar el aumento del fin de semana pasado. ¿Cuál es la solución que va a proponer el gobierno, señor ministro?
Pero nosotros querríamos también saber cuál es la propuesta final de ellos, porque ellos no quieren es que les toquen el precio del diésel y está congelado hace 56 meses. Es absolutamente imposible. Si nosotros hubiéramos hecho este ajuste, todos los gobiernos lo hubieran hecho simplemente por el nivel de inflación, el precio del diésel en las estaciones de servicio hoy estaría entre 3.600 pesos. ¿Y por qué no lo hizo el gobierno Petro si gobiernan hace 2 años, ministro? Nosotros hicimos juiciosamente el ajuste por gasolina, iniciamos por gasolina, dijimos que no podíamos hacer los dos al tiempo, hicimos por gasolina, nos costó 200 puntos de inflación y dijimos ya es hora de hacerlo con el diésel, y ellos, la propuesta de que sea un precio más alto fue de ellos mismos porque no podían ajustar los fletes todos los meses como lo hicimos con gasolina. En gasolina fueron 15 meses de ajuste. Aquí está planteado hacerlo en 3. Sí, ministro. Pero no 3 meses, sino 3 ajustes en el tiempo. Sí, lo que pasa es que cada ajuste de 20% o 20 y pico% es un aumento muy grande. ¿Usted cree, ministro, viéndolo con un poquito de retrospectiva, que el gobierno al comienzo, usted no era ministro de Hacienda, cuando tomaron la decisión solo subir gasolina, no diésel, se equivocó en eso? No, porque el tema real en ese momento era que el impacto, Colombia estaba teniendo una inflación ascendente, estábamos volviendo a una inflación de 2 dígitos, y el tema era ajustarlo sin poder controlar la inflación. Realmente con gasolina se logró hacer, controlamos la inflación, pero no se podía ajustar los dos combustibles al tiempo. ¿Y hoy qué es lo que vemos, ministro? Lo mismo, ¿esto va a disparar la inflación o no? Nuestro cálculo es que debería impactar la inflación en 0.3, entre 0.28 y 0.30 en el final de este año, pero que podríamos mantener la inflación alrededor de 5.5, hoy está en 6, hoy está por debajo de 7, la hemos venido controlando. Sí, ministro, los transportadores de carga dicen que en las reuniones, creo que son 12 o 13 que han tenido con ustedes en los últimos meses, en las últimas semanas, llevaron una propuesta al gobierno. ¿Ustedes estudiaron esa propuesta? Sí, es que la propuesta de ellos es que Ecopetrol compre el petróleo a precio de lo que ellos dicen y no al precio a que Ecopetrol lo exporta y que Ecopetrol lo refine.